Hello, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Se terminó la semana, ¿verdad? Bueno. Ya estuvo, se acabó. Y y acabo de venir de trabajar. Menos mal que mañana no voy a trabajar. Eso, así genial. Sí, así es que voy a pasar repasando algunas cosas. Obviamente va. Excelente. Mañana en la mañana. Porque hay algo de aquí de la sección 4, fíjese, teacher, que no le agarro la onda. ¿Cuál es? No la es, la 4.13. No entiendo. No entiendo. Voy a ver. No entiendo. Que dice que escriba las preguntas para las siguientes respuestas. Recuerde usar qué tan. Y dice tú, sí, cabal, yo no entiendo. Vamos a poner, dice cabal. Pero si ya lo hicimos en clase. Quizás el día que no me pude conectar. Ah, pues sí. Write the question to this answer. Hagámoslo ahorita, si quieren, en lo que se conectan los demás. To use word. Vaya pues. Eso. Espéreme que no era aquí. Porque sí. Solamente eso me hace falta para complementar la sección 4. Y ya me di duro allí. Bueno, anoche me quedé un rato, ¿verdad? Después de la clase y no lo logré. Mejor me fui para el número 5 para complementar el going to. Lo que esa, pasa esa. Aquí es how high, o sea, qué tan. Significa qué tan alto es. Es que eso lo vimos en la clase del miércoles, creo. Vaya, cabal, el miércoles no me conecté. Va, entonces, el how significa cómo.
Pero cuando va con un adjetivo significa qué tan. Qué tan dependiendo del adjetivo, ¿verdad? En este caso estamos hablando de la altura. Sí. De la altura de The Angels, dice. The Angel Falls. Las cataratas. Ángeles, ¿verdad? Entonces. The Angel Falls. Ajá, entonces es how high. O sea, qué tan alto. La estructura es how más el adjetivo más verb to be más el complemento más question mark. En este caso, la primera sería how high is Angel Falls. ¿Sí? Mm, o sea, se está refiriendo qué tan alto. ¿Qué tan alto es? How high? How high is Angel Falls? Yes. Esa sería la primera. La segunda, vemos el contexto. Dice, California is about taritaritar, square kilometers, square miles. Entonces, ¿qué cree que se está refiriendo? How big. O sea, ¿qué tan grande es California? Mm-hmm. Entonces, esa es la pregunta. How big is California? ¿Qué tan? A eso se refiere. ¿Qué tan grande es California? La number three. How long? Porque aquí mismo lo dice, miren. Aquí, aquí, miren. How long is the Nile? O sea, es un río, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí está diciendo cuál es, o sea, kilómetro, ¿cuántos kilómetros? Son los que tiene. Entonces es how long is Nile. Yes. Se refiere a long, largo. ¿Qué tan largo? Yes. Uh-huh. And the number four is how hot. Porque está diciendo. Porque está caliente. Diciendo qué tan caliente es, ¿verdad? Entonces es how hot is Washington D.C. in the summer. Con eso tenga summer. Cuidado porque lleva coma. En el verano. Ajá, entonces fíjese, how lleva hot. Coma. Después de Washington, sí. Lleva coma. Sí. Después de D punto, coma. Coma. In the summer. Uh-huh. Sí. Vaya, que ahí le voy a tomar un screen a eso solo por el... Por ese montón de comas que lleva, porque. Ahí sí, va, entonces ahí significa. How hot, qué tan caliente es. Sí, yes. How hot is Washington. Uh-huh. Qué tan caliente es Washington en the summer, en el verano. Yes. Mm. Okay. Y eso sería. Y ajá. Menos mal que me conecté temprano. Sí. Ajá. Menos mal que me conecté temprano. La verdad que sí. Pues sí. Hoy lo voy a terminar después de la... Mañana no voy a ir a trabajar, me puedo desvelar un poquito. Me puedo acostar por lo menos como a las 11. Grande, si se cuesta Melo. Uno más noche por estar viendo tele, pero no es lo mismo. Noche. No es lo mismo cuando sí. Uno está estudiando, bien rápido se cansa. Y también no se siente el tiempo, fíjese. Es cierto. Porque de repente ya me he conectado un poquito tarde, por eso vengo de trabajar. Y algo no tengo claro. Vengo, agarro el cuaderno. Papá. Híjole, después de unos 45 minutos. Está de conectar y toda la cosa. ¿No se siente? No, no se siente el tiempo. Más que va súper rápido. Sí, por lo okay. Menos ayer me acosté a las 10 y 15. Queriendo hacer eso y no pude. Imagínese. Pero ya. Bueno. Ya lo resolvimos. Ok. Ya lo resolvimos. High Angel Falls. Ahí está.
Thank you, thank you, teacher. You're welcome. Guys, de los que se conectaron, estamos resolviendo plataforma. ¿Tienen alguna duda? Good evening. Good evening, Sandrita. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, Abel. Solo en esa misma actividad, la última pregunta, teacher. En la misma, 4.13, ahorita vemos. Sí. Ver. No le da. Lo que siempre pasa es que lleva un montón de puntos. How hot is Washington, coma, D punto, C punto, coma, in the summer, question mark. Solo la coma me hacía falta. Ajá. Sí, es que lleva un montón de... Por eso sí está un poquito complicado. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta más, Titi. Dígame. Sobre lo que es el going to... El going to es parte del presente progresivo, pero en futuro, ¿sí? No. Son esas dos cositas que me tienen un poco confundido. Vaya, veamos. I am going to work. Está el presente progresivo, que es el que vimos ayer, creo. Sí, ayer. Ayer vimos presente progresivo. Ayer fue. Ok, el presente progresivo es subject. Subject. Plus verb to be. Plus verb to be. Plus complement. Este es presente progresivo o presente continuous, que es lo mismo. Mm-hmm. Plus verb. O presente progresivo, es lo mismo. Tiene el complement. Ok, es lo mismo, significa lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de esto? Por lo menos ¿qué es lo que hace? Es cuando ya hemos planeado algo. Ya está dentro de nuestros planes. Y es cercano, ¿verdad? No están tan lejos en cuanto a hacer las cosas. Por ejemplo, lo que decíamos. I am working tomorrow morning. ¿Sí? Cumple con todas las reglas. Subject, verb to be, plus verb ing, plus complement. Pero ¿qué pasa con el going to? El going to es diferente. ¿Por qué? Porque este es algo improvisto, algo que va a surgir. Por ejemplo, algo que yo voy a planear ahorita. ¿Sí? Y la estructura es diferente. ¿Por qué es diferente? Sería subject. Verb to be. Going to. Going to. Subject. Subject. Verb to be. Going to bear. Plus complement. ¿Cuál sería? The best is bear.
Ah, un verb to be. Permítame. Solo contesto un mensaje aquí. ¿Cómo fue? ¿Qué hice? Ah, sí, dos veces. ¿Por qué dos veces? No. Entonces, un ejemplo de este, ¿cuál sería? Susan, verbo to be, going to, is going to, un verbo, dancing tomorrow, infinitive en este caso. No, ese no va a ir en ing. Este es un verbo, base form. No va a ing, ¿ok? Por eso le digo que tengamos cuidado en los dos. Susan is going to visit. Okay. Susan is going to visit her parents next week. You see? Susan, the subject verb to be is going to verb visit her parents next week. Mientras que en el otro sí, ¿verdad? El verbo es ing, pero en este no. En Spanish. En español, ¿cómo sería? Susana irá a visitar a sus padres la próxima semana. ¿Sí entendemos la diferencia entre ambos? Este es futuro. Este presente continuo. Así como puede ser futuro, actúa como futuro, pero en verdad es presente continuo. ¿Y cómo sé que está actuando? Me van a preguntar. ¿Y cómo sé que está actuando como futuro el presente progresivo? Fácil. ¿Cómo se identifica? Punto de examen. Y vamos a poner el complemento en futuro. Ajá. A time expression. ¿Qué me dice? Por ejemplo, for example, next Saturday, yes. Ahí voy a identificar que está actuando como futuro, ¿verdad? Con la time expression, así se llaman. Expresiones de tiempo, ¿ok? Imagínense que, y la estructura. O sea, la estructura. Si yo le digo, I am eating pupusas. ¿Cuándo lo estoy comiendo? Que ahí se está actuando como presente progresivo, porque lo estoy haciendo ahorita, right now. Estoy comiendo. Ajá, pero si yo digo, I am eating pupusas tomorrow. O sea, es futuro. Es presente progresivo actuando como futuro. O sea, la estructura. Las dos son diferentes. La presente continuo es el verbo ing, mientras que el going to no lleva el verbo en ing y lleva el going to. Esas son las diferencias. En una going to y la otra ing. ¿Ah? Presente progresivo ing y en future going to. Excelente. ¿Y cómo identifico que el presente progresivo está actuando como futuro? Con la time expression al final. Porque es bien difícil que digamos, I am eating pupusas right now. No, sino que es, I am eating pupusas means, I am eating pupusas right now. Significa que estoy comiéndolas ahorita. Así de sencillo.
Presente progresivo. Ok. Next week, la otra semana, future. Ahí sí, future, ok. ¿Entendemos eso? Yes, ahora okay. Sí. Yes. Hoy sí, hoy sí. Hoy sí, ok. Another question, guys. Aprovechen. Aprovechen, cabal. Hola, teacher. Hola. Sí, ya, yo creo que ya entendemos ahí un poquito más, porque yo antes el ING, o sea, siempre lo entendía solo como lo que estaba haciendo en el momento. Lo que estaba haciendo. Yo estoy estudiando, yo estoy comiendo. Así entendía el ING, pero ya ahorita con lo que explicó usted, es que si lo pasamos a futuro, es porque ya le vamos a agregar entonces el time expression. Así es, o sea, ahí es donde identificamos, este es presente progresivo, pero tiene este, tomorrow o next week. Entonces es el present continuous o present progressive as future. Muy bien. Thank you. You're welcome. Do you have any other question? No. Okay. Let's do something, please. Okay. I'm gonna ask you some questions. Okay. Acabo de ver la cara de Eduardo. Creo que solo él está conectado con cámara. Okay, Eduardo, tell me, what is the person or who is the person that is the most important for you? And why? Me repite la pregunta, que no se le oye bien, que se me olvidaron los auriculares. Who is a person you admire the most? O sea, ¿a quién admira? ¿A quién es la persona que usted más admira? ¿And why? My mother. Why? My mother is a... ¿cómo decirle? Una persona muy, muy fuerte. She's a strong person. Ah, pero en el sentido de que es bien luchadora, pues. Yo la admiro. Persistent. Persistente, yes. Sí. La admiro por muchas cosas, pero no sé cómo decírselas en inglés. Puedes decir, she's lovely, amorosa. She cooks very well. Las mamás por lo general cocinan rico. Yo no he conocido una mamá que uno diga, ay no, mi mamá qué feo cocina. O sea, todas las mamás cocinan rico. Entonces puede decir eso. She cooks very delicious. O she cooks delicious food. Cosas así puede decir de ahí. She and my mother is... have a good personality. Sí, creo que así se dice. Yes. Sí, tiene una buena personalidad. Es a, como dice usted, amorosa. Quería hacerte una copia de cortilla. Yes. Pero. Hola, mother. Okay. Thank you. Bueno. Let's see. Abel, the same question for you. Who is the person you admire the most? My mother, también. Why? My mother is a person very important in my life. And she is good, delicious. I have. I am, yes, she is a very, very, very important in my life because
¿Cómo se dice cuidar a mis hijos? Ella cuida a mis hijos. She takes care. She takes care of my children. My children. Yes. That's solamente. It? Okay, excellent. The same question for you, Jenny. Okay, teacher. Jenny? Hello. Hello, who is the person you admire the most? ¿A quién admira? ¿Quién es la persona que usted más admira? My boss. Why? Because he's an intelligent person. He's strong. He's smart. He's a good business administration. Excellent. Thank you. Great. Let's see, Holman. Same question for you. Hi. Hola. Hello? Hi. Sí, dígame. La misma pregunta, no me están poniendo atención, ¿verdad? No, no, yo pensaba que le iba a repetir. Okay. Who is the person you admire the most and why? My mom, because he is a... he's a good person. I know. And he's example to follow for me. And he is very strong. And he cooks very, very good, and she's quiet, mm-hmm. and happy, a pesar de all bad things in mm-hmm. life. Okay. Excellent. Thank you, Holman. Let's continue with Sandrita. Hi. Hello. Who is the person you admire the most? My mom and my father. Why? Voy a escribir a my father. Okay. He is a strong man. He is a good person. He is a working man. He is lovely for sons. Only. Excellent, thank you. Let's see, Dennis, the same question for you. Who is the person you admire the most? Hi, teacher. Hi. My mom too. Okay, tell me why. She's a person, good person. Sabría cómo decirle que ha tenido dificultades, pero ha salido adelante. Ok. This is important in my life. Only that. Excellent, thank you. Eliseo?
hi, good afternoon. Good evening. Good evening, good afternoon. No, ya pasó la tarde. Yes. Tell me, who is the person you admire the most? Well, I think my mother as well, because she always did the best for us, and also because she always support me in my study, and she is very strong, and also she's lovely with us, and I think is and will be a humble person. Excellent, thank you, Eliseo. Abel, no sé si ya le pregunté, como ya habíamos hablado antes, perdón. Sí, ya estuvo dicho. Okay. Next question. What is your favorite movie, Álvaro? My favorite movie is action. But action. ¿Cuál? What is your favorite movie? My favorite movie is Exterminator. Excellent. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Thank you. I'm kidding. Okay, the same question for you, Eduardo. What is your favorite movie? My favorite movies are two. A mí me preguntó, ¿verdad? Yes. My favorite movies are two. ¿A quién le preguntó, teacher? Ay, perdona, a Eduardo. Es que ya le había preguntado a usted, Álvaro. Es que Álvaro y Eduardo okay. Se oyen igual, perdón. Ajá, Eduardo. Son dos, are two. And the Lion King and Shrek. Excellent. Jennifer, what is your favorite movie? My favorite movie is Titanic because it's a romantic movie. Mm-hmm. Buena. A pesar que dura 2 horas más, creo ahora. Buena. Holman, what is your favorite movie? Holman. Sandrita, what is your favorite movie? My favorite movie is Me Before You. Mm-hmm. Romantic. Because okay. Romantic. Excellent. Thank you for the coffee, mother. Niño mimado, because... ¿eh? Why? Come on. Because it leaves a nice teaching. Excellent. Talking about that, I love the movie. Quiero ver tres películas. Me encantan así de aprendizaje. El pianista. No lo he visto. El pianista, El milagro en la celda 7, véanlo, es otro idioma. Está subtitulado. Ay, esa es buena. Ay, esa es buena. Pasé llorando toda la película. Sí. Y la otra La vida es bella. La vida es bella. Esas tres. Buenísimas. Y son de esas de. Excelente. Aprendizaje. A mí me fascinan esas películas. Let's see, Abel, what is your favorite movie? Y también es buena, ¿ah? Teacher, la de... ¿Cuál? ¿Cuál, Sandrita? Hola, hola. Hola, ¿cuál es? Es buenísima una también de un hombre negro, alto, preso. Milagros. Sí, ya la he escuchado, pero no la he visto. Milagros o algo así creo que se llama. La voy a ver. ¿Verdad que sí? La voy a
La voy a ver porque esa sí no la he visto. Solo la he visto los trailers y así, pero nunca la película en sí. Thank you. Abel, what is your favorite movie? My favorite movie are two. A comic and science fiction. For example, my favorite actor is Jim Carrey and the movie The Mask. In science fiction, my movie favorites are Harry Potter. Science fiction, okay? Yes. Excellent, Harry Potter. ¿Puedo meter la cuchara? En el café, ahí lo tiene. No, hay una película de ciencia ficción que es muy bonita, que es ciencia ficción, pero aparte de ser eso, es bien bonita, que se llama Inteligencia Artificial. No sé si la he visto, creo que no. Véanla. Inteligencia Artificial. Inteligencia Artificial, ok. Si está en YouTube, la veo, porque Netflix es muy caro, hasta hoy ya no tengo. Okay. Thank you. Let's see. Dennis. My favorite movie. I have many. Because but I chose Under the Sun Star. No sé si la viste. No, lo que voy a hacer es anotar las películas para ver, para tener el fin de semana lo que ver. No me suena. Is the comedy. A mí me encantan comedias románticas. I am crying. De suspenso. Uh-huh. ¿Y otra? Fast and Furious. Ya no es buena. Hola. También. Alto, el Rey León. Esa es buena. Pero cuando estaba más pequeño, sí. Cry more. Yes, you cried a lot. No, esas sí son buenas. A mí como las cartoons me encantan. Me encantan un montón. Sí. Yo a veces la niña se pone a ver caricaturas y cuando no tengo algo que hacer, me quedo bien. Me encantan, me gustan. Son buenas, ¿eh? Son buenas, la verdad. Ok, thank you. ¿A quién no le he preguntado? A Liceo, creo. My favorite movie is Fast and Furious. Because they teamwork and they as a family. Mm-hmm. Yes, excellent. Ahí usted me avisa, Marisela, cuando ya pueda participar, ¿ok? No es que no tenga clase, ¿verdad? Que la teacher sabe preguntándonos está para cuando no preparó clase. Yes, tengo un tema para ustedes, pero necesito hablar con ustedes también. Siento que somos maquinitas, ¿verdad? Quiero conocerlos. Hola. Ya puedo. Sí, ahorita sí le escucho. Sí. What is your favorite movie, Marisela? My favorite movie is the action. For example, John Wick. Buena. A mí no me gustaban, pero mi esposo la le gustan y por eso la vi y sí son buenas. Sí, son buenas. And Fast and Furious. Excellent. Nice. Thank you, Marisela. Okay, and the last question, just for some of you. Quiero ver. Let's see. Okay, in 5 years, how imagine yourself in 5 years? En 5 años, ¿cómo lo imaginan? Pueden utilizar Will. Okay. Holman? Hi. In 5 years, how imagine yourself? 5 years. Well,
I will have a car. I will have a car, and I will finish my the university. Your major? Yes. Yes. I have to study, so I think that have a new job. I will have a new job about my career or carrera, career university. Okay, excellent, Holman, thank you. Lo voy a hacer así, participativo. ¿Quién quiere participar? ¿Quién me quiere compartir? Dos personas más. A mí no me quedó muy claro. ¿Cómo se ve en 5 años? That's the question. In 5 years. ¿Cómo me ve en 5 años? Uh-huh. Speak full English. Fluently? Uh-huh. Speak full English in my... In my work. Excellent. ¿Qué más? Enseñar y poder enseñar. I will teach. Uh-huh. Teach. My family. Mis compañeros de trabajo. Co-workers. Uh-huh. Worker. Bueno, la idea es esa. Teach. Excellent, thank you. Ajá, uh-huh. ¿Uno más? Well, in my opinion, in 5 years, I see myself maybe working at a call center, and because I am studying English, because I would like to work in a call center, and I would like to become a manager if I had the opportunity to run a call center. If I have the opportunity to run in the company that I work, I would like to be a manager as well, or maybe I see myself traveling to other country and work there, and also support a lot of my family. Excellent, thank you, Eliseo. Push. Está bien. Okay, now let's talk about something. Se fijaron, ya me expiro, ya necesito comprar. Okay. Say and tell. What's the difference between say and tell and ask? No, solo vamos a ver say and tell. Say. We say hello. We say hello and goodbye, please, and thank you. Happy birthday and congratulations. Say hello to your sister for me. We say goodbye at the airport. Did you say thank you to Mrs. Henderson?
we use say to ask about language. How do you say car in Portuguese? We use say to report someone's word. Okay? Para decir lo que alguien dijo, valga la aclaración, ¿verdad? He said, I love you. She said, she loved him. Abajo los vamos a ver también. No se preocupen. Tell. Tell is usually followed immediately by a person. Said is not. He told me where to go. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia? Mire, en el tell, lo primero que va es una persona, ¿ok? I tell you, you told me. Mm-hmm. She told him, for example. We use tell in indirect questions. Can you tell me where the bus station is? We use tell with WH words. You can tell someone where something is, why something happened, when we want to do something. She told me where to go. Tell me why you're so angry. Okay. Vamos a ver acá. ¿Quién me va a leer? Voy a dar yo. Ok, thank you. Say something. The direct object of say can be a noun at that clause that can be omitted in informal styles or an indirect questions in negatives and questions when the information is not actually reported. Okay, thank you. The direct object of say can be a noun at that class that can be omitted in informal styles or an indirect question in negative questions when the information is not actually reported. Okay. Who wants to read the examples? Laura never says anything when asked. Can you? Uh-huh, continue. Can you say your name again? Baby says he's exhausted. They say that they would wait for me. She didn't say what time she would be back. Okay, thank you. Okay, say something to someone, okay? Es decir, el say es decir algo a alguien, okay? When we use to plus indirect object after say, we don't normally use at that clause. He didn't say anything to me about the job. See you soon, Linda said to him. What about the tell? The tell is usually followed by an indirect object and a direct object. He has told me, ¿quién sabe qué es direct object and indirect object? ¿Quién sabe? Muy bien. El direct object significa, o sea, cuando, así de simple se lo voy a decir, cuando un verbo contesta la pregunta ¿qué? O sea, ¿qué se va a decir? ¿Qué se va a hacer? For example, I write a letter. El verbo tiene que contestar la palabra ¿qué? ¿Qué es lo que escribo? A letter, ¿sí? A letter sería direct object. Si yo digo, I write a letter to you, ¿cuál sería el indirect object? Contesta la pregunta, ¿a quién? ¿A quién va dirigida la carta o para quién se escribe la carta?
to you. Yes, a eso se refiere. Direct object, contesta la pregunta, ¿qué? Indirect object, ¿a quién? Entonces, en ese caso, eso es lo que hace el tell, ¿ok? Va después de, antes de qué, de un direct o indirect object. My father told us a very interesting story. ¿A quién les dijo? A nosotros, right? You must always tell me the truth. No decimos say me, ¿verdad? Sino que tell me. Si yo quiero decir que voy a decir algo, puedo decir I want to say something, okay? Pero si yo le voy a decir a alguien, no voy a utilizar el say you, I say you tal cosa, sino que I tell you, ¿sí? John told you a lie. ¿A quién le dijo? A ti. No one can tell the future. Can you tell the time in English? Yes. Para hacerlo más simple, el say, por lo general no va dirigido de un direct object, en indirect object, sino que lo utilizamos cuando queremos repetir o queremos decir lo que alguien dijo. For example, Álvaro says that, ¿sí? Álvaro dice tal cosa, como citar, por decir así cuando nosotros citamos. ¿Se han fijado que ¿qué decimos? Un ejemplo, as Picasso said, as the Bible says, como la Biblia dice, yes? You understand? Yes. El significado literal de ser amplio, ambas son decir. Porque, ajá, sí, pero en el caso del say, es decir, pero tell es como contar, o sea, contar algo. Sí, pero ambas, o sea, en el caso, o sea, ambas significan lo mismo, decir, solamente que uno lo utilizamos cuando qué. Porque cuando uno hace la pregunta, what do you say? O sea, es decir, o sea, ambas significan decir. Ambas significan decir, literalmente la traducción es decir, ¿ok? Solamente que la diferencia está en que el tell, por decir así, va después de un object. Antes de un object, ¿ok? I tell you, you tell me, ¿ok? And I say something to you, ¿sí? No digo I say you, ¿verdad que no? O sea, esa es la diferencia, sino que en el cuanto al uso. Pero significan decir ambas. Sí, es que en el caso, yo tenía una los 100 verbos más usados, y aparecía lo que era say, que significaba decir, y en lo que era tell, que era contar. Ajá, pero literal sí significan decir. El detalle es que va, por ejemplo, let me tell you a story. Uno utiliza así, ¿verdad? Entonces, si usted lo traduce, te voy a decir una, no, sino que usted lo va a decir, te voy a contar, ¿ok? Un cuento, por eso, pero literalmente significan decir, ¿ok? Someone else? Solo con duda, teacher. ¿Eh? Yeah. Para usar el say y el tell, no hay como cierto verbo de, digamos, usar el say con el you, say I am, y el tell me. No hay combinaciones. No. Va como no, lo que yo les decía, o sea, por lo general va después de un object el tell, porque por lo menos decimos
Abel told me, o sea, Abel me dijo a quién, a mí. ¿Ok? Pero si yo quiero decir que Abel dijo algo, no a mí, sino que dijo, por ejemplo, Abel says goodbye to everybody, ¿sí? El tell va antes de un object. ¿Y qué es un object? Puede ser un object pronoun que es una persona, o sea, yo. Okay. Y por lo general el say se utiliza, como decía en el ejercicio, una that clause, por ejemplo, Álvaro says that. Ajá. Abel says that. Pero si Álvaro ya le dijo a Eduardo, Álvaro tells Eduardo, que casi igual los nombres, ¿verdad? Ajá. Yes. Yes, teacher, ok. Ok. Guys, tenemos 5 minutos para despedazarlo. No, tenemos 5 minutos para dudas, para platform. No se puede hacer entonces, Amy. No, es tell me. Sí, ya eso estaba. Ajá. Uno dice, say me. Uh-huh. Es error, ajá, es tell me, ok. Ahora sí, tell me. Ok, you told me, I tell you, or I say that. Oh, it is boring, right? For example. Yes. What else? ¿Qué tal están con la plataforma, guys? Yo ya despejé la duda para terminar la... Teacher. Hola, Sandrita. Yo no he podido hacer la 4.6. Permítame, me voy a meter a la... Veamos. ¿Cuatro? ¿Cuánto hay? Cuatro, seis, ¿verdad? Vamos a ver. Que le empezamos a hacer, ¿verdad? Sí, eso es. Okay. Léame las instrucciones, Sandrita. Complete question 1 to 5 with comparatives and question 6. To 10 with superlatives. Use the adjective given. Okay. Dice, de la 1 a la 5, dice, comparative. Y de la 6 a la 10, superlative. Entonces vamos a decir, which country is, cuál es, va, por ejemplo, the small, cuál es la forma comparativa de small. Smaller. Smaller, ¿verdad? ¿Vemos, Sandrita? Yes, es así, sí estoy bien. Va. Vamos a ver, which waterfall is higher. Sería higher, right? Esa es more proud, y de esa ya la habíamos hecho. Contaminado. Creo que ahí le faltaba el more. Ah, ahí va more, ¿ok? Okay.
Number four, which lake is? Larger. Larger. Acordémonos. Larger. Acordémonos que en cómo se llama, en comparativo, la misma palabra dice, vamos a comparar. Entonces tienen que haber dos cosas, dos personas, dos lugares a quienes estoy comparando. ¿Sí? Si usted ve la palabra Hong Kong o Cairo, son dos, ¿verdad? Entonces quiere decir que va a comparar. Which place? Y la misma palabra me dice, which place is famous? More famous or famouser? No, bueno. Entonces, ¿eh? More famous. More famous. Vamos a ver aquí. Which is... The highest. More high. That high. Highest. Highest. Aquí creo que ya de partir de las seis era, ¿verdad? Aquí mismo dice, a partir de las, entonces. Sí, de las seis o ten. Entonces sería. Superlativos. Which is the? The? Highest. Highest qué? Mount. Mount, right? Estaba con mayúscula. Creo que, no sé si va a question mark no, también, ¿verdad? Solo the highest. No se la acepta con no. Lo otro. The, no, solo the highest sale correcto. Only highest. Ok, vamos a ver. What is? The longest. The longest, ¿sí? Acordémonos también de que. Longest. Cuando es de una sílaba, el adjetivo nada más agregamos EST, pero tiene que ir da, el artículo da. Which city is the? Most expensive. Most, porque va más de una sílaba, ¿verdad? Most expensive. Okay, what is? Más expensive. Deepest. The deepest. Expensive. Así está. Most. Solo most expensive, nada más. Diez. No. Si no la hacen, no, oh, así con lo correcto es de most. Sí, así sí, lo habíamos hecho nosotros, pero sale incorrecto, dicho. Solo ya most expensive. Ya vamos a ver, pero vamos a ver. En el caso mío me sale bueno, sí. Vamos a ver si sí, porque me preocupo, porque si no está malo el ejercicio. What is? Deepest. Dresd. Driest. Deepest. Driest. Driest. Sería, what is that? The driest. Driest. Right? Vamos a ver. Si lo acepta. Si lo acepta en este de. Sin el de. The most expensive, ¿ok? Porque sí, así es lo correcto. Acuérdese que. Cuando hacemos el superlativo, tiene que ir el artículo da. Si es una sílaba, agregamos est. Y si es más de una sílaba, que sería de dos sílabas en adelante, ahí siempre iría el article de más la palabra most más el adjetivo. ¿Ok? ¿Estamos ahí, Sandrita? Sandrita, por si le van a tomar screenshot. Sandrita, Sandrita.
Perdón, que la compu me estaba apareciendo otra pantalla por ahí, no encontraba el micrófono. Pero sí, sí creo que esas reglas son las que me tengo que, okay, que aprender. Ahí me cuesta un poquito todavía. Entonces ahí están, ¿verdad? Para servirle. Hola. Dicha, solo la pregunta 8, sí quedé con duda. ¿Eh? Porque yo la puse sin dar y me salió correcta. Qué raro. Solo puse mouse expensive. Solo así le puso. Me imagino que correcta. Da la, por ser una plataforma, ¿verdad? Pero la forma correcta es da. Most expensive. Igual, yo no les había agregado el da y me lo aceptó. Qué raro. Sí, pero si no, tiene que ser de, ¿ok? Porque acuérdense que pero, es el más, por decir así, el más ahorita tal. Las... Ajá, entonces agreguemos da. Ahorita las corregimos, ahorita. Ok, teacher. You're welcome. Ya las corregimos. ¿Alguna otra pregunta, guys? Yo la penúltima. Ya me di con todo y no lo puedo. ¿Cuál penúltima? ¿La penúltima de cuál, Eliseo? Se le ha cortado ahí. ¿Hola? Ya creo que es ya de las últimas. Ya para terminar. Unidad. Las 5. Ajá, de las 5. La letra E tiene nada más. Que dice complete request. Vamos a ver. Yo creo que ese ya es el examen. 5.13, ¿verdad? Vamos a ver. El E dice, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahorita del... Ese, ¿verdad? Eliseo. Complete the request, dicen. Ajá, es de Telen. Vamos a hacerlo. SL, ¿verdad? Complete request. Ok, it sí. Says, look at each message, complete the request, placing the name in parentheses and its correct position. Remember the capital letters. Aquí ya no veo. Sorry. Así el ejemplo dice, the test on Saturday is at 1 p.m. Please tell. Can the test on Saturday is at 1 p.m. ¿Y esa cuál lección sería? Y me perdí, no escuché bien. En la 5. ¿Cómo creen que sería? Yo estoy perdido ahí, he intentado y no. ¿Cómo le ponemos ahí, guys? ¿Qué creen que será? ¿Qué tal si ponemos please tell Ken? Is on Thursday at 1. Hay que tener cuidado con los puntos. Vamos a ver. Veamos.
No, mi no, qué bárbaro. Quiero ver. Espérame. ¿Qué habremos puesto mal? ¿Saben qué? Voy a revisar porque, o sea, porque cuestión de plataforma, porque para mí sería please tell him that, porque es el nombre de la persona, ¿verdad? Sí, teacher, yo igual así lo había hecho incorrecto, metido. Ya, remix. Permítame tantix. O si no lo vemos el lunes porque ya se nos... Uy, niño, ya se nos hizo noche, quiero ver. Viendo que Teacher, teacher. Hola. Sí que me voy a desconectar ya porque en el trabajo estoy, solo una hora me habían dado. No, perdón. Entonces, no, nos vemos quería... el lunes no, lo revisamos, ¿ok? No se preocupe. El lunes seguimos a la misma hora. El lunes a la misma hora, a las 8. Acuérdense que es la última semana, guys. Ok, teacher. Take care, bye bye. Good night. Take care, bye bye, guys. Bye, teacher. Bye. Thank you. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Night. Thank you. Thank you for the time. Bye-bye. Take care.